Inmediatamente voy a volver con Diana Doria Medina. Entiendo que ya las principales autoridades han ingresado a la sala de prensa que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Diana, contigo. Efectivamente, Alejandra, en este momento las autoridades de la DGC en Abol están presentes en este momento para dar a cabo la conferencia de prensa con respecto a los destrozos en Birubiru. Escuchemos. He tenido el reporte de lo que es de mi jefe de aeropuerto de Birubiru, que gente que son de la Unión Juvenil Cruceñista, algunos diputados, senadores que son de Creemos, han empezado a tomar nuestro aeropuerto de Birubiru. Nosotros como Nabol inmediatamente hemos convocado a lo que es ACUASEC, el Consejo de Seguridad Aeroportuaria, para poder mitigar y prevenir todo lo que son los hechos que puedan invadir la plataforma, calles de rodaje, torres de control y todos los ambientes que tenemos en dicho aeropuerto. Y de esta forma no se puedan paralizar todas las operaciones comerciales, tanto nacional e internacional, que tenemos en dicho aeropuerto. Pero lamentablemente hemos sido rebasados por gente que ha ido a agredir inicialmente a todo el personal de Nabol. Ahí en las imágenes se nota que están golpeando a funcionarios de Nabol, y no solamente de Nabol, también de BOA hemos visto, de aduana y de otras instituciones que forman parte hoy en día en el aeropuerto. Nosotros, como corresponde, hemos sacado el notan correspondiente de las 14:59 hasta las 20 p.m. Por estos hechos que están sucediendo en nuestro aeropuerto, donde lo cual no tenemos ningún vuelo comercial hoy en este momento, tanto de vuelos de salidas nacionales y llegadas nacionales y también internacionales, ¿no? También aclarar que este COASEC también se le ha convocado en todos los aeropuertos que administramos hoy en día, donde en este momento las operaciones son completamente normales en todos los aeropuertos que nosotros administramos, a excepción de lo que es el aeropuerto Birubiru y también el Trompillo, ¿no? Entonces, nosotros solamente pedimos la calma a la gente, que no estén perjudicando las operaciones, porque además de eso, el dañar la institución, lo que son el tema de aeropuertos, está penado por la ley como corresponde, ¿no? Y nosotros, como Nabol, vamos a iniciar todas las acciones legales y penales como corresponden, identificando a toda la gente que ha estado ahí perturbando todo lo que son las operaciones nacionales e internacionales en dicho aeropuerto, ¿no? Nosotros económicamente perdemos cerca de medio millón cada día. Como son varios vuelos que empiezan en la tarde hasta medianoche y madrugada, que son los vuelos internacionales, esperemos que no pueda superar los 300.000 bolivianos en pérdidas económicas para que nos representa a nosotros en Nabol. Obvio que eso acarrea a las demás instituciones también, ¿no? Como es la línea aérea boliviana, que nosotros en BOA, y las demás aerolíneas también que son perjudicadas. Ahora, nosotros ya hemos activado también lo que es el seguro que tenemos, entonces ellos ya cuantificarán según los daños que se vayan cometiendo en este momento y los que puedan suscitar también. Como les decía hace un momento, también el aeropuerto Trompillo han invadido personal, entonces eso también se está cuantificando, ¿no? Según el reporte que tengo, hasta hace unos 30 minutos que han sido unas 15 personas que han sido agredidas, ¿no?, por esta gente. ¿Qué tipo de acciones podrían ustedes usar de este aeropuerto? Sería por invasión y también por obstaculizar lo que son el tema de vuelos comerciales, ¿no? Por esas dos acciones. Bueno, nosotros como Nabol no tengo ningún reporte que el señor Camacho esté o haya estado en dicho aeropuerto, porque justamente ese horario cuando llegó la turba teníamos dos vuelos comerciales que salían de Birubiru a La Paz, un vuelo que era de Boliviana de Aviación y el otro vuelo que era de Amazonas, que las cuales no han salido de dicho aeropuerto. Entonces en este momento, como ustedes habrán visto, inclusive toda esta gente ha estado revisando todas las oficinas que tenemos, pero el informe que tengo es que no está el señor Camacho en dicho aeropuerto, ¿no? Director,
¿qué va a pasar entonces para mañana, para próximas horas? ¿Se va a garantizar los vuelos? ¿Qué nosotros, dentro de lo que es las medidas de seguridad, como hemos convocado al COASEC, el Consejo de Seguridad Aeroportuaria, ya se ha convocado todo lo que son la policía y los militares, ¿no? Entonces, hay un buen contingente que en este momento se está dirigiendo a lo que es el aeropuerto para poder garantizar que se puedan realizar con normalidad estos vuelos comerciales e internacionales a partir de las 20 p.m., que es en lo cual nosotros hemos sacado el no tan correspondiente, ¿no? Director, ¿qué reporte tiene del aeropuerto de Trujillo? ¿El señor Camacho habría salido por este aeropuerto? ¿Y si se reporta también algún tipo de daños en este lugar? Bueno, el segundo reporte que tengo, no hay ningún reporte que haya salido por dicho aeropuerto. Y creo que eso también han estado advirtiendo en los comentarios, en las redes sociales y en los medios de prensa, ¿no? En este momento entiendo que ya la Fuerza Aérea Boliviana, a través de los militares, están ya en tratativas de conversación con la gente para que puedan desalojar dicha pista y plataforma que nosotros tenemos, ¿no? En cuanto a los daños, como les dije, nosotros hemos activado el seguro correspondiente y bueno, ya cuantificaremos, me imagino, hasta el día de mañana a cuánto ascendería los daños que se ha causado en este momento y también a cuánta gente hubiesen podido agredir, ¿no? ¿Cuál va a ser la medida de cuidado para los pasajeros que estén llegando, que se va a accionar, o tal vez aquellos vuelos que también van a ser suspendidos? Nosotros, según la aeronáutica civil, tenemos aeropuertos alternos. En caso de que no se pueda levantar estos bloqueos o quieran tomar nuestro aeropuerto de Birubiru, que para eso, como el día de hoy, BOA tenía un vuelo, creo que era de Sao Paulo, que tenía que aterrizar a Birubiru, pero ha sido desviado a un aeropuerto alterno que tenemos, que es Cochabamba, ¿no? En este caso, si tuviésemos, si no mejora la situación hasta las 20 p.m., entonces vamos a seguir con ese procedimiento. Para eso ya, por eso como les decía inicialmente, de que se ha convocado a COASEC, que ya la fuerza pública, llamados por ley, ya sea la policía o los militares, tienen que hacer su trabajo correspondiente, ¿no? Ok, gracias. Esta es la información que tenemos un momento desde las autoridades aquí en el Ministerio de Obras Públicas. No se tiene ningún informe con respecto a la salida o no del gobernador Luis Fernando Camacho. Bien lo aseguraban las autoridades, no se tiene ningún informe ni desde el aeropuerto de Birubiru ni el aeropuerto Trompillo. Pero además también se debe a conocer que existe personal que está tratando de contener la situación ante las personas que se encuentran ubicadas en ambos aeropuertos. Y también que las personas estén ahí retrasando los vuelos, cancelando los mismos, generarían una pérdida económica millonaria, tanto para el sector aeronáutico también, como para las personas que se ven afectadas por el retraso y cancelación de vuelos. Alejandra.